En primer lugar, anunciarle al señor Asestallo que, por supuesto, Alternativa Galega de Izquierda va a ir a votar a favor de la toma en consideración de esta norma, ¿no? Sobre todo porque es una norma que abunda, ¿no? No senso contrario, o camina, no sentido contrario de lo que deben de ser las políticas públicas y, sobre todo, no sentido contrario de lo que está a hacer el Partido Popular, que agredir a las clases populares y agredir a un colectivo de trabajadores y trabajadoras públicas que en absoluto somos responsables de la crisis que estamos a sufrir. Una crisis que vuelvo a aprovechar para decir que no es tal, sino que es una auténtica estafa y que está siendo aprovechada, como vemos en esta cuestión, respecto de agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras públicas para atacar los derechos adquiridos de los funcionarios y funcionarias públicas y, sobre todo, para incorporar en el imaginario colectivo esa ideología terrible que mismo llegó a afirmar que los trabajadores y trabajadoras públicas pues eran poco menos que privilegiados. Yo quiero nombrar aquí algunas cuestiones, como que 80% de los trabajadores y trabajadoras públicas, en sus distintas formulaciones, 80% no superan los 1.000 euros de salario o mes, son 1.000 euristas. Y en segundo lugar, desde luego, quiero aprovechar también para tener claro que los trabajadores y trabajadoras públicas son vitales para una sociedad moderna y, sobre todo, para una prestación de servicios públicos de calidad. Estamos a hablar no de burocracia, sino que estamos a hablar de atención sanitaria, estamos a hablar de educación pública, estamos a hablar de bienestar social, de la vida de dependencia, estamos a hablar de las pensiones públicas, estamos a hablar de lo fundamental para un pueblo que debe tener unos niveles de bienestar aceptables y que obvio que no os tenéis. Creo que además, cierto verdad, que los trabajadores y trabajadoras públicas llevan ya un acumulado, un recorte en sus retribuciones salariales de perto del 30% desde que entramos en la llamada crisis, insisto, una auténtica estafa, ¿no? Es decir, que realmente es una vocación de responsabilizarlos, o se me da que lo más fácil, porque se dicta una norma y rápidamente se aplica para ellos, pero desde luego en absoluto es correcto o que se está a hacer. Y en absoluto tampoco es correcto o que está a hacer o señor Feijóo, porque cierto verdad, mentiule a ciudadanía de nuestro país, mentiule cuando comparece diante de un medio de comunicación importante de Galicia en vísperas, días próximos a pasada campaña das autonómicas, e mentiule cuando le dixo a estos ciudadanos y a estas ciudadanas que desde luego él no compartía o recorte que estaban sufriendo los funcionarios y funcionarias públicas, no que ten a ver con la supresión de sus pagas extras, y no solamente o compartía, sino que llegó a decir que él compartía con Mariano Rajoy especialmente esta cuestión. También voy a citar o que él dijo que las pagas extraordinarias son vitales para los trabajadores y trabajadoras públicas, porque decía en esa entrevista de un medio de comunicación de este país importante que efectivamente los trabajadores y trabajadoras públicas aprovechan esa paga extra pues para pagar, por ejemplo, o seguro de hogar, o seguro de los vehículos, o mismo, como él decía también, desde luego era un golpe contracíclico contra la economía que se estaba a desenvolver, porque él, insisto, decía que efectivamente, claro que iba a tener incidencia no propio consumo esta supresión de pagas extras. Por tanto, el señor Feijóo mentió a la ciudadanía de este país, él fixo una campaña electoral enganando a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque efectivamente no solo suprimió estas pagas extras, sino que después de manera contumaz continuó una agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras públicas. Pero qué más bochornoso, yo ya como las compañeras, tanto a señora Asestallo como a señora Paz, abundaron en muchas sentencias. Yo tenía aquí, traigo varias, pero creo que íbamos cansar a este hemiciclo, ya citando muchas de ellas, como es tan abundosa a su disprudencia, particularmente a que se te han dictado en nuestro país, pero no solo a su disprudencia que se te han dictado en nuestro país, sino mismo a la Sala Social, la Audiencia Nacional, que tiene advertido la cuestión de constitucionalidad, pero no solamente eso,
el informe de la defensora del pueblo, la señora Becerril, que está advertindo y está exigiendo al Partido Popular que cumpla la legislación vigente. La señora Becerril está diciendo particularmente que deje de aplicar retroactivamente este precepto, de vulnerar los principios básicos de seguridad jurídica y, sobre todo, que deje de vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución Española, en el que se fala de la irretroactividad de las normas. Por razones más que evidentes, ese informe de la Defensora del Pueblo fala también particularmente de que no hay ninguna razón de interés general que justifique la supresión de las pagas extras de los trabajadores y trabajadoras públicas. Pero o que máis grave é que efectivamente hai unha actitude absolutamente rebelde propio do goberno de Chávez nos dirigentes do Partido Popular. E digo absolutamente rebelde, porque é certo que están caendo moitísimas sentenzas neste país e vostedes están dicindo, e como temos xa comprobado na propia Comisión Primeira, están dicindo que se negan a cumplir as sentenzas. Por tanto, efectivamente, sí que están pues, a piques ou en risco de cometer algún tipo de responsabilidade penal, porque, insisto, certo é verdade é que están, teñen vontade manifesta de non cumplir as resolucións que se teñen dictado por os nosos tribunais. E aquí non sei se é preciso volver a insistir. Tan evidente que unha norma non se pode aplicar con carácter retroactivo, senón que creo que xa o dixo a señora Sestario, senón a señora Paz, o que é evidente é que o que a interpretación que hai sobre o artigo 9.3 da Constitución é que en todo caso habería unha facultade en ese decreto 20/2012 para sinalar nalgúna das súas disposicións pois que habría razón de interés xeral para aplicar con carácter retroactivo esta norma. Pero efectivamente, calquera que lea con atención ese real decreto, que é o real decreto da suspensión das pagas extras, pero da liberalización do sector ferroviario, pero é o real decreto tamén, no seu artigo 35, da eliminación da subsidiación de préstamos ás vivendas con préstamo hipotecario, que tantas veces xa viu aquí a debate, no que tamén, de maneira ilegal, o Partido Popular está aplicando e suprimindo estas axudas con carácter retroactivo, calquera que lea esa norma, que é extensa, verá que ninguna parte está disponiendo que haya que aplicar con carácter retroactivo estas medidas. Y como no hay ninguna disposición que así os sinale, o que evidente es que o gobierno, los distintos gobiernos, están vulnerando a legislación vigente. Están atacando aspectos fundamentales, como son efectivamente o feito da seguridade xurídica ou mesmo como son mesmamente o principio de legalidade. Eu non vou explicar aquí o que o concepto de devengo, porque supoño que o saben, pero o que é evidente é que hai, desde logo, unha absoluta irregularidade na supresión a traballadores e traballadoras públicas que devengaron o dereito a paga extraordinaria 2012 ata decembro, porque traballaron, e inaudito que vostedes collan e non lle paguen estes servicios que se teñen prestado. É algo tan inaudito como que, insisto, e eu vou a rematar así, para non cansarlos de decir, pois todas as sentenzas que se teñen dictado o teñen máis que claro. Por tanto, de continuar nesta cuestión, que sabemos que non é menor, porque forma parte da súa estrategia deliberada de seguir atacando aos abaixo e seguir formulando recortes na administración pública, antes falábamos da lei de medidas urxentes na que especificaban claramente que había que privatizar os servicios públicos, e é claro que a vostedes tamén para esa función vital de privatizar servicios públicos lles molestan os traballadores e traballadoras públicas. Por tanto, claro que imos a votar a favor non só pola restitución de dereitos, senón porque é algo tan injusto como inconcebible, sobre todo porque esos 158 millóns de euros que suponen as pagas que foron devengadas e que non foron liquidadas e, por tanto, aboadas ao persoal público desta casa, dende logo son cuestións menores ao lado de outros servicios que está a prestar o señor Feijóo gratuitamente e con moita alegría neste país. Por tanto, por suposto, señora Sestario, Alternativa Galega vai a votar a favor da